Buenas. Pues este, hostia, este servidor tiene historia ya, ¿eh? En este servidor estuve roleando yo hace cerca de un año. Vale, habrán pasado ya 6-7 meses, quizá. Vale, no tiene pinta. Vamos a volver. Y nada, simplemente es un servidor de supervivencia, roleplay y ese tipo de cosas. O sea, es normalito en ese aspecto, en plan, roleas, sobrevives, lo que puedes. Looteas a muerte. Necesitarías entrar con peña, eso sí. O sea, si no, pues te pasa como me va a pasar a mí seguramente. ¿Qué es? ¿Ahora estoy entrando solo? Y voy a tener más bien poquito que hacer, en verdad. Привет. Esto se llama... me aburría mucho en el servidor de Red Dead. La última vez. Se me lió. Y ahora vamos a Lootin' Lootin'. Me he encontrado a alguien de los que eran del compraventa antes. Me ha visto, me ha dicho un nombre falso o se ha comido un CK. Le he hecho unas preguntas, no ha querido responderlas. Alan.
que te pinchito el culo. Es el que antes era Nico. O es Nico, pero no ha querido decirlo. Franco no tiene ordenador, así que un poco difícil. El que tiene ordenador es Nico. Paula, confírmame, que a lo mejor soy yo el que se está haciendo la picha un lío. Bueno, no sé si está por aquí, pero... Bueno, pues entonces... A lo mejor me he encontrado con Franco, no lo sé. Ya te digo, yo voy a estar una temporada looteando y haciendo mierdas por aquí. ¿Sabes? Si algún día te da el venazo, estoy recolectando un montón de mierda. ¿Ves? Si es que... Siempre caemos en la mierda. Pues escúchame. A ver si Lady se encuentra con Robert. Guiño, guiño. ¿Sigues con PKT? Claro que sigo con PKT. Yo no conozco a nadie. Pero, ¿sabes lo que se me ha ocurrido? Para... Hombre, por historia no tendría puto sentido. Yo no me acuerdo. Pero no tendría puto sentido. Lo que podría hacer es pillar en el periódico, ¿sabes? Y poner eso, un... Soy tal, tal, tal. Me ha ocurrido tal... Algo. Y... O sea, Robert tenía una libreta que se apuntaba a mierda, ¿sabes? De hecho, es visible porque es un Discord. Así que tendría sentido que sepa que hay gente que me conoce, pero yo no conozco a esa gente ahora mismo.
Del compra y venta no tengo nada guardado, tío. Porque todo eso está en libreta compartida con esa gente. En plan, algo totalmente ajeno. Porque era el lago. No, no tenía nada como compra-venta. Tenía lo del lago. ¿Sabes? O sea, yo sé de un Glenn, de una Maggie, de Lady, de Bliss. Pero no sé ni cómo son, no sé cómo contactar con esa gente, no sé nada. Por eso la única forma que tendría de contacto realmente sería que pillase en el tablón y dijese: soy tal, 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 quien me ha pasado tal. Exacto. Pues por eso digo, por eso digo. A buenas horas vuelve. Supongo que tenía algo que hacer, pero... pero déjame ser un puto dramas, coño. Pero ese es el tema. Hostia, ahí. Hostia, pues... no, a ver, yo te creo, ¿eh? Pero me sabría muy feo por su parte que mintiese a Paula tan descaradamente entonces. Por eso digo, por eso digo. Espérate, entonces me estás diciendo me estás diciendo que me he encontrado con Franco. Bueno, Rosa, tú te sabes el nombre, digo yo. Buenas, Septimel. El mi rey... sí, es, la verdad es que eso ha sido... nada, gente. Paco is back. Pues... Rosa, ¿cómo iba vestido? Pues como iban los dos, en verdad, de gris. Sí, vale. ¿Por qué se te hace raro? Faltar el respeto a estas alturas, ¿no crees que es un poco curioso, Paula?
Totalmente. Escucha, Rosa, totalmente. Por eso lo digo, que a estas alturas faltar el respeto ya te vale, pero bueno. El caso es, cuando vuelva meteré... Paula, que ya está, coño. Macho. Básicamente. Por eso es que ha metido aquí cosas que no venían a puto cuento. Ranger Templario. No, joder, es que... O sea, cuando se meten cosas de hace meses, no me mola, porque yo hace muchos meses también dije muchas cosas que a día de hoy no pienso. Y Paula también ha caído en eso que ahora mismo está criticando. Por eso digo que a estas alturas, hablar del tema y criticarlo, cago en Dios. Veintidós kilos. Pero el tema es ese. Yo voy a estar en el servidor recolectando, haciendo mis mierdas, haciendo todo esto tranquilamente. Y si surge algo, yo voy con los dientes, sinceramente. Si al final no surge nada, pues bueno, sí, se ha intentado. Pero lo que sí que tengo que hacer es volver a tener contacto con según qué gente. Con quien sea. Hostia, y Rosa. En su momento, ¿vale? Buenas tardes, tico. En su momento, hace un tiempo. Fui yo personalmente a decirle a Godi en plan, oye tío, mira. Paz. Que también es por lo que, según qué comentarios que se decían aquí, muchas veces era como, gente, ¿os queréis callar ya? Porque si bien el problema que tuvimos... Estabas quemado. Sí, estaba quemadísimo. Estaba quemadísimo.
Porque se me estaba juntando. Todo lo hice en lo OC y todo lo OC lo hice. Hice siendo OC de OC, sí. Y terminé chamuscado de cojones. Yo por eso no me gusta tener mis relaciones interpersonales con mi trabajo. Que en ese momento y sinceramente me gustaría que fuese el roleplay. ¿Por qué? Porque me flipa el roleplay. Y encima, si puedo hacer que el roleplay me dé algo, pues qué coño, tío. Eso es la polla. ¿Sabes? Se me da bien crear un personaje, se me da bien ser ese personaje. Y son oportunidades de cojones. Oportunidades que hay que... Sí, me daban por todos lados, tío. Claro. O sea, eso es otra cosa también. Yo en ese momento, y esto lo he hablado con todos los que soy cercanos míos y tal. Tío, yo en ese momento estaba en la shit. Estaba muertísimo. Vamos, no sabía gestionar lo que pasaba fuera de la pantalla como para saber gestionar lo que pasaba adentro, ¿sabes? Tu puta madre, deja de gritarme al oído. Zorra inmunda. Ay, no. Y que si Robert esto, Robert lo otro, que pensamos que Robert está dando información por aquí, que pensamos que Robert está haciendo esto para allá. Que si no sé qué, que si no sé cuál. En el momento, o sea, eso me lo podían criticar en un principio. Pero en el momento que estaban diciendo, Robert esto, Robert lo otro, es como, pero si yo ya no estoy haciendo nada. Esa parte de la trama de Robert ya pasó a mejor vida, porque ya no quedaba otra cosa, ¿sabes? No, Septimel, hazme caso, a niveles más bestias no, hazme caso. O sea, ahí no te flipes. Tienes a un montón de personas para preguntarle que a niveles más bestias no. O sea, yo te quiero mucho y yo sé que lo has pasado putas, pero a niveles más bestias no. Porque encima, con lo que te pasó a ti concretamente, yo estuve ahí en medio viendo todo. Porque no me quedaba otra. Y lo tuyo al menos se gestionó, hice. Una gran mayoría. Pero en mi caso, literalmente, me tuve que ir por ansiedad. Porque solo escuchar la cancioncita del principio. Voy.
Hostia, por cierto, Rosa. Cambiaron el tema de los animales, ¿verdad? Pero que flipas. Aparecen más. ¿Dónde? O sea, yo porque estoy ahora aquí, ¿vale? Pero antes he estado dando vueltas por ahí y no encontré ni uno. En algún momento funcionará. Estás usando el maravilloso acto del sarcasmo, ¿no? Entonces, tela. ¿Dónde la tela? Es que ya me lo han dicho, pero estuve ahí, por esa zona, y no encontré nada. No sé si es que soy subnormal o algo. Tengo paciencia. Lo que no tenía en el momento era, era gasolina. Ahora sí que tengo gasolina. O sea, por la zona de la de limpiar tela y rellenar agua. En plan, por el monte o por el frente. Ya te digo, ya tengo esta información, hice. O sea, ya la tengo, pero. En el mismo sitio, rollo el. Ah. Rollo, ¿me tengo que liar a putazos con el gordo del agua o qué? En plan, ¿en esa misma zona o qué? Vaya tela, hostia, pues bueno, cuando me vaya de aquí, por cojones voy a tener botellas de agua. Y tela sucia. Así que iré para allá.